Bueno, y como se los había dicho, tenemos el último emprendedor en este módulo 4 de la mañana de la primera feria de emprendedores de nuestros socios y me encuentro con el emprendimiento Papa Gummies, que es decoración para niños, regalos de cumpleaños, decoración también en el hogar, peluches y que son tejidos hechos a mano. Nos encontramos con Felipe Aldonate, quien nos va a presentar este hermoso emprendimiento. ¿Cómo está, Felipe? Ahí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes ya. Les cuento un poco. Este es un emprendimiento que desarrollamos con mi mamá a principio de año. Efectivamente, una técnica que viene del Japón, que es Amirigumi, que significa peluche tejido. Y es basado en una leyenda bien bonita que consta de muñequitos que en rigor lo que entregan es felicidad y entregan cariño. Y además entregan un poco de especie de ternura hacia los niños que le cuentan secretos y por eso no tienen boca, porque supone que lo que ellos le cuentan jamás va a ser revelado. Esa es un poquito la estructura que tiene estos muñequitos que se van confeccionando. Además de eso, que nos ha ido bastante bien para regalo de cumpleaños, bautizo o para cualquier cosa afectiva que tanto necesitamos hoy en día. Además de eso, estamos haciendo paños para bandeja, arreglos para cortinas. Voy a sacar el fondo para que lo podamos ver, porque ahí tenía el fondo con el Instagram y todo para poder. La vamos a sacar un minutito para mostrarte un poco también. Bueno, acá están los muñequitos. Que los mandamos una bolsita bien bonita. La gracia de este emprendimiento es que los muñecos son a pedido. Eso quiere decir que la niñita, por ejemplo, es muy fanática de Hello Kitty, o el niñito le gusta mucho los Jóvenes Titanes que están muy de moda, o quieren algo de la Guerra de la Galaxia, o el mismo leoncito del Estadio Español, puede ser. Se hace a pedido y se hace estos muñequitos. La verdad que nos ha ido bastante bien. Son hechos en lana acrílica o estambre, también puede ser con una lana más suave y son rellenos de algodón. La verdad que son bien bonitos y nos ha ido bastante bien. Además de eso, tenemos canastillos, paneras, estamos haciendo arreglos para cortinas, estamos haciendo fundas para cojines, juegos de piecera. La verdad que tenemos en el Instagram el detalle, títeres, que nos han pedido bastante para esta época. Estarán bien entretenidos para los niños. Así es. Ahora nos ha salido un formato nuevo de títeres, porque los niños nos han pedido títeres para los dedos y para las manos también. La verdad que por alguna razón los niños hoy día están también utilizando los dedos como títeres, o sea, en función de los títeres, y nos ha ido bastante bien con esos temas. Así que estamos recibiendo los pedidos, lo despachamos a cualquier parte de Santiago, a regiones no hemos tenido pedidos, pero hoy en día con la logística no es complejo, por lo tanto si alguien requiriese mandar alguna cosa a todo Chile no hay ningún problema. Así que también es parte del servicio que podríamos prestar. ¿Qué más les puedo contar? La verdad es que hay que hacer un pedido. Sería importante. Todo depende. Bueno, claramente si lo tenemos en stock, puede ser de un día para otro, máximo 2 días. Va a depender del despacho, pero eso es más o menos lo que se maneja. Pero si alguien quiere algún diseño pedido, eso ya tardaría un poco más dependiendo de la dificultad que implique, porque tiene que ver con las medidas, ponernos de acuerdo con el diseño. La verdad es que queremos lograr que la entrega sea una experiencia muy, muy enriquecedora. Por lo tanto, necesitamos que el diseño sea acorde a las necesidades del cliente. Por lo tanto, podríamos tardar, dependiendo de eso, que nos pongamos de acuerdo los colores, nos pongamos de acuerdo el tamaño, nos pongamos de acuerdo, bueno, en definitiva, todo lo que tenga que ver con la estructura y con el diseño del monito, en definitiva. Perfecto. Me dice que nace en enero, y esto es con tu mamá. Sí, a ver, te cuento un poco, porque la verdad es que es bien extraño. Yo tenía muchas ganas de presentar yo este emprendimiento. Yo aquí lo único que hago, aparte de poner la función logística, la parte de las redes sociales, que puedo ayudar a tu mamá, la que los hace es ella, ¿ya? Claro. Yo lo que hago en función de eso, claro. Pero yo, la verdad es que me fui poco a poco subiendo en este tema, más bien por,
por lo que implica el diseño de estas cosas, por el cariño que uno le pone a estos temas, y porque la verdad es que es bien entretenido, y hoy en día no ha salido para salir un poco del día a día, para conocernos un poco más en función emprendedora con mi mamá. La verdad que ha sido una experiencia bien enriquecedora. Así que bien, súper bien. Qué bueno, qué bueno. Además también vi en el Instagram lo que tú dices, decoraciones para cortinas. Muy lindo, sí. como esto de recoger las cortinas y poner estos lindos peluchitos tejidos con mucho amor en las cortinas. ¿Tiene alguno para mostrarnos? Sí, claro. Tengo unos ositos que están a pedido, que tenemos que ir entregando la semana que viene, que van en función de ratoncitos, ositos o unicornios, que están definitivamente los unicornios y las figuras de Harry Potter son las que más se están vendiendo hoy en día, ¿ya? Son las que más salida tienen, en definitiva. Perfecto. Muéstralo así, acércalo a la pantalla. Yo me acerco, pero se tiene que acercar. Ah, claro, mire qué ahí. Así que, oye, en el Instagram también puesto, oye, lo otro que es un producto nuevo que ha resultado bastante bueno, son tope para puertas. Típico que uno pone uno de estos plásticos debajo de la puerta para que el viento no cierre muy fuerte la puerta. Se hace una estructura bien bonita, puede ser de un muñequito, puede ser una figura geométrica, lo que uno quiera, en definitiva. Así que también puede ser ahí una solución. Súper lindo, felicidades a las manitos, sí, de tu mamá, quien hace esta linda... Así es. Estamos a la espera que nos pidan muchos leoncitos. Oye, estamos a la espera que nos pidan muchos leoncitos para que los niños lleguen ahí al jardín cuando retomemos. Ojalá, así que ya saben, socios@babagumi en el Instagram para hacer todos los pedidos de los lindos tejidos. Nada, Felipe, ¿algún mensaje que quisieras dar? ¿Algún descuento para los socios? No sé. Sí, por supuesto. Mira, para los primeros 10 pedidos que nos hagan, el despacho va a ser absolutamente gratuito y lo iré a dejar con algún regalito extra para que sea mejor todavía. Ah, bueno, así que ya saben, socios, aprovechen este descuento, pero magnífico, que nos está haciendo Felipe por los 10 primeros pedidos después de este en vivo. Así es. Bueno, gracias, Felipe, por la participación, por Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones a ti y a tu mamá por este lindo emprendimiento para nuestros chiquitos de la casa. Sí, estoy muy bien, gracias.